You've arrived at your destination. Tenemos vista hacia la calle, ¿verdad? Que si no íbamos a quedar nosotros hasta arriba y ellos acá. Y mis papás hasta aquí abajo. Hola, bienvenidos a un nuevo video, amigos. ¿Cómo están? Los saludo desde la Ciudad de México. Espero que estén bien. Aquí andamos, como pudieron ver, pues el día de hoy salimos de Guatemala hacia acá. Hoy estamos viajando en familia, pero esta vez con la familia de mi esposo Guille. Ahí está Guille. Sí, hola. Hola. Estamos viajando pues en familia, así que estamos muy contentos. Ya estamos en el hotel. Nos paramos un poco en el aeropuerto porque hubo algunas situaciones ahí, pero se resolvió. Y pues el tráfico de la Ciudad de México está potente, como en Guate, creo que un poquito más. Pero ya estamos aquí en el hotel, amigos. Así que voy a estarles ahí grabando un poquito de lo que estemos haciendo estos días. Vamos a quedarnos. Hoy es 4 de enero 2023. Feliz año, amigos. Feliz año nuevo. Que tengan un increíble año. Estaremos del 4 al 9. Vamos a ir a San Miguel de Allende y así. Entonces quería como que documentar un poquito lo que andemos haciendo para tener estos videos de recuerdo. Y pues para mí es muy emocionante poder viajar con la familia de mi esposo. Este es el primer viaje que ellos hacen en familia. Entonces es bien emocionante. Es la primera vez que vuela mi cuñada Brenda. Entonces es como bien cool que podamos hacerlo. Aquí falta mi otra cuñada Hilda con su esposo y su nene, pero pues en una próxima nos vamos todos juntos. Acompáñennos en esta aventura. Aquí estamos llegando justamente al hotel. Ahorita nos vamos a refrescar un poquito. Queremos ir a comer tacos. Ya nos recomendaron algunos ahí. Bueno, me recomendaron ustedes por Instagram algunos, entonces queremos ir a buscar aquí cerca y ya comer los tacos, que son una delicia. Así que acompáñenos, amigos. Bienvenidos a este vlog. Aprovecho de enseñarles de una vez la habitación que nos tocó aquí en Iguille, creo yo. ¿Quién? Yo. Bueno, les decía, les voy a enseñar la habitación. Esta es la puerta de entrada. Aquí tenemos como cafecito, una refri, que por cierto nos dieron dos cócteles de cortesía que vamos a ir a tomar al rato. Este es el sanitario que tiene ese gran espejo. Ay, huele raro aquí. Sí, huele raro. Huele a baño. Huele a bañito. Este es el baño, la regadera. Ajá. Ahí estás. Es amplio, la verdad. Y por acá está la habitación con dos camas. Nos tocó separados. Ni modo. Y aquí hay una mesita como para, qué sé yo, revisar cosas, documentos, escribir, la tele, las maletas ahí y la vista que tenemos acá.
ahí pueden ver. Esta es la Reforma, esta es la entrada, aquí está la entrada del hotel. Y esta es nuestra habitación. A ver, les enseño un poquito la vista que tenemos aquí en el hotel, vean eso. Ay, qué nervios. Y para arriba. Sí, aquí la tengo. Estamos hospedando en el hotel Barceló de Reforma. Entonces, está muy bonito. Primera vez que conozco este hotel, está muy bonito. Y estamos como a una media hora del Ángel de la Independencia. Para ahí vamos a buscar unos tacos que nos recomendaron, que son los tacos Orinoco. Entonces, a probar eso vamos. Pero el hotel está cool, está bonito, me gusta. Me gusta esto. Se alcanza a ver. Y el hotel lo reservamos por Booking. Por si alguien tiene duda, por si alguien quiere saber, pues les comento. Fue por Booking que lo agarramos. De hecho, aparecemos como VIP en Booking, ¿verdad? Aparecemos como VIP. Sí. O te lo inventaste. Bien, o te lo inventaste. No, sí, pero es que estaba contando. Porque lo hemos usado varias veces. Bueno, el de él. Y nos dieron unos tragos de cortesía por eso. Porque éramos clientes frecuentes. Miren, aquí está la entrada del hotel. De veras que no llevas nada, va, para taparte. No digas nada porque tengo mamá. Ya lo está regañando porque no llevas nada para taparse. ¿Ah? No, hombre. Vamos, voy a buscar en Waze a cuánto. ¿Para qué dirección es? Creo que es para. Ya. Que avanza, ya. Llegamos a los tacos, amigos. Allá se ve el Ángel de la Independencia y aquí está la colita que se hace para la taquería Orinoco, aquí en la zona rosa. Venimos a probar estos tacos que los afamaron bastante. A ver qué tal están, nunca los he probado. Hay de res, de chicharrón, de al pastor. Vamos a ver qué pedimos.
andamos en el Ángel de la Independencia, que estaba aquí cerquita de los tacos Orinoco. Aquí lo tengo a mis espaldas. Vean qué bonito. Se ve bien majestuoso. Y justo aquí atrás hay ventas de varias cositas. Venden que gorditas, no sé qué más tienen ahí, gorditas, tlacoyos, sopes. Allá atrás venden ropa, Isabelesca. Ah. Si hay frío, amigos, pensamos que no iba a haber nada de frío, pero en la noche se pone frío. Así que traigan su chamarrita. Yo creo que esto no va a ser suficiente para mí, la verdad que todavía tengo frío. Sí, claro. Está frío. Pero está bien bonito. De noche se ve muy bonito acá. Aquí está el Sheraton, vean. Es una buena opción también para quedarse porque está bien cerca aquí del Ángel. Y que por cierto, le voy a enseñar también, acá viene el Turibus. Hacen tours nocturnos, ahí lo pueden ver. Y mañana aquí vamos a tomar nuestro Turibus. Vamos a comprarlo aquí mismo, justo parados aquí frente al Ángel, para recorrer como los lugares más emblemáticos de aquí de la Ciudad de México. Así que les paso el dato. Mañana les cuento un poquito más, pero aquí lo vamos a tomar y ahí está. Ya estamos en el hotel, listos para descansar. Son las 11:40 de la noche, amigos. Estuvo bonita la llegada a Ciudad de México. Lo poco que hemos visto, lo que hemos recorrido aquí a la redonda, pues nos ha gustado mucho. Está bonito. Les quería hacer como que mi comentario real de cómo sentí los tacos de Orinoco, porque muchos lo recomendaron, me dieron varios mensajes de que me lo recomendaban, ustedes me dijeron y así. Yo creo que cada quien tiene sus gustos, cada quien tiene un paladar muy distinto. Sin embargo, yo podría decir que mis favoritos fueron los de trompo, o sea, los de al pastor. De carne, o sea, de res no me gustó. El de res no me gustó, el de chicharrón tampoco. A mí no me gusta sentir como la grasa así en mi boca, no. Me dio náusea, no me gustaron. Y sí, creo que vale la pena ir, pero sobre todo por los del pastor. Tacos al pastor, están muy ricos con todas esas salsas que le sirven a uno, deliciosas. Sí lo sentimos un poco carito. En estos días vamos a probar tacos de diferentes lugares, seguramente en la calle y así, ¿verdad? Que tal vez son más baratos y vamos a ver qué tal nos va. Pero está bonito el lugar. La cola, pues si se hace una colita, tampoco es eterna. Realmente no nos haremos demasiado en la cola. Yo les recomendaría los tacos al pastor si van a visitar Orinoco. Y pues si gustan, prueben los demás, pero para mí no estuvieron tan ricos. Entonces ahí está mi comentario. Y bueno, esto es todo por el día de hoy, pero mañana seguimos con la aventura. Y para quienes tienen alguna duda, por ejemplo, del tema de los vuelos, nosotros los compramos en esta ocasión específicamente a través de Hopper, la aplicación de Hopper, y nos venimos en Aeroméxico. Entonces por ahí lo agarramos, nos funcionó súper bien. Yo ya lo había hecho antes y ahorita pues hasta ahora volvimos a comprar
en esa aplicación y nos funcionó bastante bien, ¿verdad? Los compramos ya próximos a la fecha, entonces pues salieron un poquito caros, pero hay que buscarlos con anticipación. Y del hotel, pues Barceló, lo encontramos en Booking, y así, ¿verdad? Es un hotel muy bonito. Hace un rato justo subimos, que nos fuimos, llegamos de la calle y pasamos a tomar nuestro coctelito que nos dieron de cortesía. Estaba muy rico, platicamos a gusto, nos reímos. Un trago, por ejemplo, como el que nos dieron, vale 150 pesos, para que lo consideren. Esos son los precios más o menos de los cócteles y así. Y bueno, si tienen alguna duda, igual comenten en el video para que yo les pueda ir contestando un poquito, ¿verdad? ¿Cómo los estamos manejando aquí? Con internet, porque yo tengo Claro y pues tengo el roaming activo, entonces me funciona acá y puedo usar todos mis datos y nada, igual que en Guatemala. Nos manejamos con Google Maps, lo ponemos como a pie, entonces ponemos el lugar a donde queremos ir y nos tira como la ubicación para ir a pie. Facilito, y pues así nos estamos manejando. Espero que les esté gustando y gracias por estar aquí con nosotros, amigos. Feliz nochecita. Voy a cambiar y vamos a disponer a descansar, que mañana nos espera otra aventura.